En Morelos, padres de familia denuncian que la aparición de una bacteria provocó la muerte de 9 recién nacidos en el hospital José Parrés de Cuernavaca. Las autoridades niegan que se trate de una epidemia y los casos ya son investigados. Padres de familia exigen justicia en Morelos. Soy mamá de una de ellos, de esos bebés, y pues no se nos hace justo que estén muriendo tantos bebés, 2 bebés por día. Esto luego de que 9 recién nacidos fallecieron en los últimos días en el área de cuneros del Hospital General Dr. José G. Parrés de Cuernavaca. De acuerdo con los afectados, médicos les informaron que trataban de erradicar una bacteria que habían adquirido los recién nacidos. Murió el lunes, murió mi niña a las 11 y después en la tarde murió otro bebé. De hecho, no nada más mueren de los recién, sino en pediatría hay muchos niños que están muriendo también. Patricia Aguirre, madre de unos gemelos que murieron con un día de diferencia, denunció que los síntomas fueron los mismos, aunque los encargados nunca le explicaron de qué se trataba. Yo le pregunté a la doctora que está los fines de semana que qué virus era. Ella me dijo que se llamaba Klebsiella. Y ya yo le dije a ella que me lo apuntara. Le digo, ¿me lo puede apuntar? Porque la verdad se escucha muy raro. Entonces me enseñó el estudio del bebé. Y dice, aquí todo dice resistente. Se supone que dicen ellos que no hay virus, pero a mí me habían dicho que a mis hijos los estaban separando de los bebés que porque habían agarrado ese virus. Los bebés, al ser prematuros, se quedaban en observación, lugar donde se ponían de color morado por falta de oxígeno, además de que vomitaban sangre. En las actas de defunción, se dictaminó que fue por causas naturales. Cuando acusan, se trató de una negligencia del hospital, por lo que un padre de familia ya presentó una demanda. Al respecto, la secretaria de Salud de Morelos, Patricia Mora, precisó que 4 de los bebés murieron por la bacteria Klebsiella pneumoniae y 5 más por patologías graves como cardiopatías o problemas metabólicos. Hay que mencionar que las causas de la muerte de un bebé nunca se explican a través de un solo factor. Son causas multifactoriales que tienen que ver incluso pues, desde las condiciones en las que esos bebés vienen al nacimiento. Son bebés que nacen en ocasiones pues, de mujeres o muy jóvenes, o mujeres añosas, o mujeres que tienen alguna otra enfermedad concomitante y que hace que lamentablemente la mayor parte de las veces sean bebés que nazcan con prematurez y en otras ocasiones pues, con enfermedades como dentro de ellas estarían las malformaciones. Sin embargo, ya se inició una investigación para el caso de cada bebé. Para ello, se realizarán evaluaciones para verificar que los protocolos del Hospital General de Cuernavaca fueron adecuados. Para evitar riesgos, el ingreso a la unidad de cuidados especiales neonatales está restringido, mientras se fortalecen las medidas sanitarias. Solo pueden entrar al área médicos tratantes y enfermeras en turno, así como equipo interno con estricto control. En tanto, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos inició una queja de oficio para pedir a las instancias correspondientes medidas precautorias para garantizar la integridad de la gente que acude a dicho hospital. Mega Noticias TVC, Eduardo Guzmán. Bueno, un caso que vamos a darle seguimiento puntual porque no es cosa fácil mencionar 9 bebés muertos en un mismo hospital y en tan breve lapso en donde se está estipulando la posibilidad de la existencia de una bacteria. Es terrible y vamos a estar siguiendo este caso aquí en Mega Noticias.